Hola, yo soy Daniel Flores y hoy en Leaks Locos Jalatos vamos a destripar este leak de Martin Miller. Hace unos días vi este video de Andy Timmons tocando con Martin Miller este cover de Still Got the Blues de Gary Moore. Y al final del solo, Martin Miller toca este leak. Hoy me levanté a las 4 de la mañana porque este leak simplemente no me dejaba dormir. Necesitaba sacarlo, necesitaba saber cómo estaba armado. Así que vamos a despedazarlo y analizarlo a ver qué encontramos. Todo este lick está tocado sobre un dos semidisminuido que va a un quinto grado dominante. Y lo que Martin Miller hace es un truco muy común para tocar sobre progresiones 2-5. Él toca la escala que le pertenece al 5 sobre el 5, pero también toca esa misma escala sobre el 2. Lo que hace este recurso es generar mucha expectativa. Bueno, el lick lento va así. Un poco más rápido. Empieza subiendo por la escala Mi, Mixolidio, bemol 9, bemol 13, desde la nota Mi hasta la nota Do. Luego salta de regreso hacia La y sube por La frigio. Luego salta de regreso a Sol y sube por la escala semitono-tono. Sube, sube, sube con esta escala semitono-tono, llega a Mi, salta hasta Sol y baja por una triada disminuida. Luego va a retomar la primera escala que utilizó, ese mixolidio bemol 9, bemol 13, lo va a coger desde el bemol 9, o sea, desde Fa, y va a bajar por ahí. Empalma de nuevo con una triada disminuida, para llegar a la parte final, que es una bajadita usando la escala alterada. Ese truco ya lo hemos visto antes. Este lick, como lick, a mí no me interesa. Nunca lo voy a volver a tocar. Lo que me llamaba la atención, lo que no me dejaba dormir hoy a las 4 de la mañana, era descubrir qué recursos utilizaba para lograr esta sensación. Y esto es lo único que me importa y eso es lo que hay que rescatar. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los recursos que Martin Miller ha usado para crear este lick loco calato? 1. En una progresión 2-5, toca la escala del 5 también durante el 2. 2. Utiliza la escala mixolidio bemol 9, bemol 13 sobre el dominante. Eso ya lo hemos visto antes. 3. Para ir un poco outside, para empezar a salirse, toca la escala frigio desde el cuarto grado. O sea, si estoy en Mi 7, mi séptima dominante, toco frigio desde La. 4. Toca la escala semitono-tono empezando en la novena aumentada. O sea, si estoy en Mi 7, toco la escala semitono-tono empezando desde Sol, o en verdad desde Fa doble sostenido. 5. Y esta es súper ganadora, bajar combinando triadas disminuidas con mixolidio bemol 9 bemol 13. Y 6. De Yapa, la vieja confiable, nuestra nueva favorita, bajar utilizando la escala alterada. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, compartir y taggear a un amigo guitarrista. Activen las notificaciones de este canal para no perderse ningún solo video. Y escríbanme en los comentarios qué les pareció este leakcito de Martin Miller. Y escríbanme también cuál les gustaría que sea el siguiente leak que analice. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video.